problemas es que la ballena murió en mar abierto y llegó a la playa ya en estado de descomposición. Y en este momento tenemos que esperar que se haga un proceso natural con esta ballena, que es la parte de la descomposición y que pueda ser aprovechada por carroñeros y por otros depredadores para salir de ella. El problema es el volumen tan grande que tenemos. Entonces, por eso la recomendación que hizo la corporación fue, en la medida de lo posible, seccionar la ballena para que el proceso de descomposición sea más rápido, ¿no es cierto? Pero tienen que tener en cuenta que esto es un proceso natural, es una muerte que se dio, y en la naturaleza, cuando estas muertes se dan, hay otros organismos que son los indicados y los comprometidos en degradar y en romper los componentes de este animal y medio ambiente. No, las personas que hoy visitan esas playas, que se acercan ahí, ¿qué recomendación le da? ¿Qué virus puede transmitir esta descomposición de la ballena? En este caso, pues podríamos tener presencia de bacterias o alguna cosa. La recomendación sería que no se bañaran cerca de la ballena y que eviten en la medida de lo posible acercarse a este sitio, porque lógicamente vamos a tener un material en descomposición. Pero ya decir específicamente qué enfermedad o qué puede transmitir eso es muy difícil, es prácticamente imposible, porque no sabemos cuáles de los procesos que se están dando ahí podrían llevar a una afectación. Normalmente, los medios naturales, los encargados de esta, pues, de organizar estos como componentes y todo, como son los animales, como los gallinazos, como los cangrejos, todo eso, todo este tipo de carroñeros, ellos tienen sus propias defensas para ellos, ¿no es cierto? Y no se ven afectados. Lo mismo que otros peces que en el mar también hacen uso del material de la ballena que está muerta en este momento. Pero por el tamaño de la ballena, el volumen, va a ser un proceso largo para mantener esa contaminación. Es un proceso largo, pero volvemos nuevamente, ¿no es cierto? Es un proceso natural. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ayudar a que ese proceso sea más rápido, troceando la ballena para que la descomposición sea más rápida. Pero el proyecto realmente, el proceso realmente es natural. ¿Pero cuándo inician ustedes a trocear la ballena? No, nosotros no, o sea, yo como autoridad, pues no puedo inferir y decir, vamos a trocear nosotros la ballena. Fue la recomendación que nosotros dimos, ¿no es cierto? Y fue la parte que se le, de los pescadores, que ellos iban a comenzar a procesar la ballena, ¿sí? Pero nosotros, incluso en la ballena, está en este momento sobre una zona que es el Parque Nacional Natural. Pero nosotros lo que hicimos fue el acompañamiento, tomar unas muestras de ADN para determinar la especie, confirmar la especie, pero realmente nosotros no hemos iniciado ningún proceso como tal, porque como le digo, es un proceso.